¿Dónde está Lea Sports? ¿Dónde está? Me estáis jodiendo. Me estáis jodiendo, tío. Me estáis jodiendo. Ya, ya, ya os estáis riendo, ¿no? Ya os estáis riendo. Por favor... Eh, me gustaría que todo el mundo... Eh, ponga F en el chat, por favor. Todo el mundo F en el chat, por favor. Vale. Esta es la carta, ¿ok? Oficial. Grande Alejandro. Muchas gracias por esa, su brother. Es oficial, chicos. Es oficial. ese es el Neymar, ¿vale? Esta es la carta del Neymar. Oficial. Oficial que es esa, chicos. Oficial. Entonces, va a ser muy parecida al... Al normal. Va a ser mejor, va a tener más pase. Aquí, aquí lo tenéis, la comparativa, ¿vale? O sea, el normal tiene 91, 83, 86. Este tiene 95, 85, 80. 94 regate, 63 de físico. 93 de regate, 62 de físico. Básicamente es el normal con más tiro y menos pase. Ya está. 5 y 5, todavía eso no lo han dicho, chicos. Todavía eso no lo han dicho. Todavía no lo han dicho, pero vamos. Va a ser este. Y va a salir de extremo izquierdo, ¿eh? No va a salir de media punta. Sale extremo izquierdo. Neymar ha bajado ya 200k. Mira, 284. ¿Sigue bajando? 288. Está rebotando un pelín. Pero flipas, ¿eh? Mira, 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 mira. Ayer ya se anunció y ha bajado 100k desde ayer, tú. A ver, es que es... Es, va a ser un pelín más rápido. Seguramente va a tener 99 aceleración, 91 sprint o algo así, 97 aceleración, 92, 93 sprint o algo así. Va a ser, o sea, va a ser literalmente el Neymar normal. Literal, espera, voy a quitar la música. Literalmente va a ser el Neymar normal con un poquito mejor tiro y, y menos pase, ¿sabes? En plan, lo mismo le pondrán Finishing 86, Shot Power, lo mismo 85, ¿sabes? Algo así. Pero va a ser básicamente. Y luego 5 y 5, yo creo que va a tener 5 de skills, 4 de pierna mala, tío. Creo, ¿eh? Pero bueno, lo ha puesto Food Sheriff, que vamos, que es fiable. Bueno, Food sheriff también puso lo de Bale y no ha salido. No, 5 y 3 no va a tener. No va a tener 3 de pierna mala, es imposible. De hecho, mucha gente dice... Que está um, asegurado que va a tener 5 y 5. Porque en el FIFA Neymar siempre ha tenido 5 y 5. O sea, Neymar, desde que salió por primera vez en Ultimate Team, siempre ha tenido 5 y 5. Yo me acuerdo de jugar con él porque yo antes jugaba todo es, es, eh, a Skills y todo el rollo. Y cuando estaba Neymar en el Santos, tenía igualmente 5 y 5. ¿Vale? Pero yo creo que para hacerlo un poquito peor... Al igual que el año pasado sacaron al CR, le pusieron 5 y 3, tal. Este año el Mbappé ese que regalaron, ¿os acordáis? En lo de Next Generation. También le, le bajaron uno de pierna mala, tal. Puede ser que para chetarle le pongan 5 y 5. Pero que tampoco os sorprenda si le ponen 5 y 4, ¿vale? Pero bueno, va a estar muy bien. Obviamente vais a tener review. Pero a mí me hubiera gustado más de media punta, ¿sabes? De media punta. SDMCO. Hubiera estado mejor. Pero bueno, está bien. Aquí veis la comparativa. Básicamente. Lo, lo que se va a notar de este Neymar es. El ritmo, no creo que se vaya a notar mucho. Quizás un poquito más rápido, ¿vale? Va a ser un poquito más rápido. El regate no se va a notar. El físico no se va a notar. Y va a tener peor pase. Le, le bajarán. Yo qué sé, yo creo que le van a bajar visión. Pase corto y eso no le van a bajar, seguro. Muchas gracias, segura Boloco pase corto y eso no se le van a bajar curva no creo que le bajen la tal le bajarán precisión de falta o algo así para que le baje la media y luego en, en regates lo, lo van a dejar prácticamente igual y le van a poner un poquito más de tiro pero yo creo que le subirán potencia de tiro quizás el finishing 85 86 pero va a ser como el Neymar de oro chicos va a ser como el Neymar de oro lo más seguro va a ser in game va a ser prácticamente igual literal eh in game mmm, va a ser prácticamente igual